¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de biología. Hola, Yara. Buenas tardes. Israel. Sofía Tejada. Jennifer Aguilar. Melanie. Marco. Luis Ángel, que también está. Noemí. Buenas tardes. Ruth. Saulo. Cristina. ¿Qué tal, chicos? Vamos a empezar con nuestra clase de biología. Buenas tardes, profesor Guamash. ¿Cómo está? Señorita, muy buenas tardes, señorita Grecia, ¿qué tal? Qué gusto escucharlos a todos. Buenas tardes a todos. ¿Se ve la pizarra? ¿Se escucha bien, por favor? Sí se ve la pizarra y sí también se le escucha, profesor, cuando usted desee. Muy amable, gracias. Bien. Bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Señorita Ruth, buenas tardes. Luis Ángel, Solimar, Rodrigo, ¿qué tal? Es un gusto. Bien, otra semana más en nuestro famoso, en nuestro grupo, la Academia 10 a la Sexta, o sea, Mega. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Dani. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de hacer una mega clase, ¿no es cierto? ¿No? Como siempre, las mega clases biológicas, ¿no es cierto? ¿No? Y vamos a tratar de conocer un poquito de lo que sería el tema de carbohidratos y lípidos. Buenas tardes, Melanie, ¿cómo estás? Muy amable. Intentaremos recordar un poco la semana anterior lo que pasó, pero de manera sucinta para ubicarnos en lo que toca el día de hoy. La próxima semana, si no se olviden que es proteínas y ácidos nucleicos y no faltar, no faltar. La semana anterior estábamos viendo el tema de bioquímica. Y con el tema de bioquímica nosotros rápidamente nos enfocábamos en lo que sería el estudio de la composición química de los seres vivos. Y eso es lo que teníamos que recordar siempre. Todos los seres vivos del punto de vista bioquímico estaban conformados por los llamados bioelementos y las llamadas biomoléculas. Nadie lo duda. ¿Quién es la unidad básica de todo ser vivo? Habíamos quedado que la unidad básica de todo ser vivo es la célula. Entonces, saber la composición de la célula es saber la composición química del ser vivo. ¿Cómo estaba conformado? Por los bioelementos. ¿Quiénes eran los bioelementos? Eran los elementos químicos presentes en todos los seres vivos que habíamos visto. ¿Ya está? Se clasificaban de acuerdo a su abundancia en dos grandes grupos. Bueno, eran en tres: primarios, secundarios y oligoelementos. Yo he colocado solamente los dos grandes grupos: los primarios, que son los indispensables para formar las biomoléculas orgánicas, y ahí tendríamos la palabrita clave, el chon. Y el chon era carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Como le decía yo, algunos profesores también consideran a primarios, lo consideran al fósforo y al azufre. ¿No es cierto? Ya está. Y al chon le llaman organógenos, organógenos. Luego vendrán los secundarios, que son los demás, que son, ¿no es cierto?, el calcio, el sodio, el cloro, el potasio, ¿no es cierto?, el magnesio. Y yo consideraba al hierro, ¿no es cierto?, ¿no? Al hierro, ¿no es cierto?, que está presente en ella. Y después estaban los oligoelementos, los que se encontraban en mucho menor cantidad. Ahora, estos elementos, cada uno tenía alguna característica propia, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se encontraba presente en la hemoglobina? ¿Quién se encontraba presente en la hemoglobina? ¿Se recordarán? En la hemoglobina, ¿quién estaba presente? El bioelemento que estaba presente en la hemoglobina. Muy bien, el hierro. El hierro, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿No es cierto? En la hemocianina tendríamos la presencia del famoso del cobre en la hemocianina, ¿no es cierto? Bueno, salió para Daniel nomás, ¿no? Pero es para todos. Muy bien, ¿no es cierto, no? ¿Sí? Ya está. Y también estaba, ¿no? Claro, ¿no? Presente el hierro en la mioglobina. Entonces, había elementos que hay que tener presente. Pero cuando se juntaban estos bioelementos con otros, formaban a las biomoléculas. Entonces, las biomoléculas era la unión de estos bioelementos. Y se formaban las biomoléculas que San Marcos le denomina también con el nombre de principios inmediatos. Principios inmediatos. Y ahí teníamos en primer lugar entender que son los compuestos químicos que conforman la materia viviente, pero ya como compuestos, ¿no es cierto? ¿No? Estos se dividían en dos grandes grupos, los inorgánicos y los llamados orgánicos. Y en los inorgánicos habían tres, a que he considerado el agua, a las sales minerales y los gases. Y los orgánicos, que estaba presente, ¿no es cierto? Los ácidos nucleicos con sus unidades básicas, que son los nucleótidos, los aminoácidos con su unidad básica, que son las proteínas, los lípidos y la presencia de los carbohidratos con el famoso monosacárido. Bien,
El día de hoy nuestra clase, ¿no es cierto?, tiene como objetivo enfocarse en las biomoléculas. Pero ya hemos hecho las biomoléculas inorgánicas. La semana anterior hicimos agua, sales minerales y vimos gases. Entonces el día de hoy nos vamos a enfocar en ver carbohidratos y lípidos. La próxima semana veremos proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, las biomoléculas, llamadas también principios inmediatos, pueden ser inorgánicas y pueden ser orgánicas. Las inorgánicas porque no tienen el enlace carbono-carbono, como el agua, las sales minerales y los gases. Y las orgánicas estaban los glúcidos o carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los llamados ácidos nucleicos. El día de hoy vamos a ver dos temas. Vamos a ver los glúcidos y vamos a ver los lípidos. Pero esto se presta para mí para poder tener una idea más clara de las cosas. Por ejemplo, si yo les pregunto, de todas las biomoléculas, ¿quién es la más abundante? ¿Tú qué contestas por el chat? De todas las biomoléculas, ¿quién es la más abundante? ¿Tú qué contestas por el chat? El agua. Punto, se acabó. El agua, listo. ¿Ya está? No olvides que el agua es orgánico o inorgánico. El agua es orgánico o inorgánico. El agua es inorgánico. Cuidado con eso. El agua es inorgánico. Muy bien, Sofía. Y de todos los orgánicos, ¿quién es el más abundante? Y de todos los orgánicos, ¿quién es el más abundante? ¿Tú qué me contestas por el chat? ¿Quién es el más abundante de todos los orgánicos? ¿Quién es el más abundante de todos los orgánicos? ¿Que se me fue el internet? Muy bien, las proteínas. Por lo tanto, yo concluyo, si me preguntan a mí quiénes son las biomoléculas o principios inmediatos más abundantes en los seres vivos o en la célula, entonces yo concluyo rápidamente que son dos señores. Uno es el agua y otro son las proteínas. Depende cuál me pregunte. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Cuál de todos servía para brindar energía en forma inmediata? ¿Cuál de todos servía para brindar energía en forma inmediata? ¿Y tú qué contestabas? ¿Quién es el que sirve para brindar energía en forma inmediata? ¿Tú qué contestas? ¿Qué biomolécula contestas? ¿Quién es el que brinda los glúcidos? Los glúcidos. Energía. ¿Quién es insoluble en agua y se encarga de almacenar energía en forma prolongada? ¿Quién es insoluble en agua y se encarga de almacenar energía en forma prolongada? Los lípidos. Los lípidos. ¿Quién es el que se disocia en iones? Se disocia en iones y participan regulando, ¿no es cierto?, el volumen de agua y el pH de la sangre y de los seres vivos. ¿Quién sería? ¿Quién sería? No, Saulo, no. No hay orden, lo hice en desorden. Lo hice en desorden para que se equivoquen. Las sales. Lo hice en desorden para que se equivoquen. Tú sabes que yo soy guama, pero soy medio palomía. Yo paro, claro, yo te voy a, lógico. Yo te voy a llevar de la mano, pero te voy a llevar al abismo. Y tú tienes que estar preparado para decir, no, guamash. ¿No es cierto? Si yo caigo es porque quiero caer. Porque, no por lo que tú quieres que yo caiga. Muy bien, señorita Luz, las sales. Muy bien, señorita Luz Merle. Las sales minerales. Ahora sí viene proteínas. ¿Quién es la biomolécula orgánica más abundante y se caracteriza por tener muchas funciones? Muchas funciones. ¿Quién sería ahí? ¿Quién sería la que tiene muchas funciones? Y es la orgánica más abundante. Allí viene a ser, esas son las famosas proteínas. Esas son las famosas proteínas. Y viene la pregunta más fácil de todas. ¿Y quién es la biomolécula que se encarga de transmitir los caracteres hereditarios? ¿No es cierto? Y pueden ser de dos tipos, ARN y ARN. ARN y ARN. ¿Quién será eso? ¿No es cierto? ¿Quién será eso, por favor? Muy bien, Saulo. Los ácidos nucleicos. Así es. Muy bien, Sofía. Muy bien, Ruth. Ya está. Ese es el preámbulo para la clase de hoy. Pero también me interesaría que tengas cuidado con los enlaces. Esta vez, por favor, no escribas nada en el chat. Yo voy a escribir. Así sepas, no escribas. Tranquilo nomás, ¿ya? ¿Sí? No escriban, por favor, para que quede en orden lo que voy a hacer. ¿Ya está? Con los enlaces. Entonces, no escriban. Yo voy a escribir, por favor. ¿Qué significa esto? Muy bien, Solimar. Significa esto, para todos, tranquilos. En los compuestos orgánicos está presente el enlace covalente. En los compuestos orgánicos está presente el enlace covalente. Los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos tienen enlace covalente. Pero ese enlace covalente cambia de nombre dependiendo en qué compuesto está.
Si está, ¿no es cierto?, en los glúcidos, si está en los glúcidos, entonces el enlace covalente se va a llamar enlace glucosídico. Glucosídico. Si está en los lípidos, entonces el enlace covalente se va a llamar enlace, ¿no es cierto?, éster. Enlace éster. ¿Ya está? Éster. Si está, ¿no es cierto?, en los lípidos. No te preocupes, no escribas nada, yo voy a escribir en los lípidos. Si está en las proteínas, si está en las proteínas, ese enlace covalente se va a llamar enlace peptídico. El enlace peptídico. Ese es de las proteínas. ¿Ya está? Y si está en los ácidos nucleicos, ese enlace covalente se va a llamar enlace fosfodiéster. Fosfodiéster. Y eso es propio de los ácidos nucleicos. ¿Qué gano con esto? Que tienen que saberlo de memoria. Ahora sí pueden escribir lo que desean, pueden preguntar todo. Entonces ya quedó ahí en el chat que esos cuatro enlaces son enlaces covalentes, que están presentes en los compuestos orgánicos y que tienen nombre propio, nombre propio. Ahora vienen las curiosidades, porque son mis chicos, son mis megalumnos, ¿no es cierto? ¿No? Sí, mis megalumnos, ¿no es cierto? Ya está, son, ahí bien, curiosidades. La primera, el agua también tiene enlace covalente, por si acaso. El agua posee enlace covalente. ¿Y en dónde está el enlace covalente del agua? En la atracción entre hidrógeno con oxígeno. ¿Ya está? Y la segunda curiosidad es que hay un enlace que algún día vamos a ver. Pocas personas lo saben, pero nosotros vemos el enlace llamado puente disulfuro. ¿Ya está? Esto es solamente para los fanáticos. Estas son, obviamente, para los fanáticos. El puente disulfuro también es un tipo de enlace covalente. ¿Ya está? Ahí está. Y con eso yo quedo claro. A ver, Solimar y Sumancha, díganme, ¿el enlace covalente por qué se caracteriza? Ahora sí, ¿por ser un enlace que gana o pierde electrones o por ser un enlace que comparte electrones? ¿Por qué se caracteriza? Muy bien, Saulo. Muy bien, Saulo. Daniel, Solimar, participen, porque comparte. El enlace covalente comparte, muy bien, Solimar, comparte electrones. Y esa es su característica. ¿Tiene nombre propio en biología? Sí, en un lípido, enlace éster. En un carbohidrato, enlace, ¿no es cierto?, glucosídico. En una proteína, peptídico. Y un ácido nucleico, fosfodiéster. Sí, Saulo, pregunta. Haz tu pregunta, por favor. Con el nitrógeno, ¿no? Con el nitrógeno, con el oxígeno. ¿Ya está? Para formar el puente hidrógeno, supongo, ¿no? ¿Te refieres? Para formar el puente hidrógeno. Así es. Con el nitrógeno, con el oxígeno. ¿Ya está? Y forma los enlaces puente hidrógeno. Recuérdense que en química le van a decir bien claro que el puente hidrógeno no es enlace. ¿Ya? Ya conversarán con su profesor de química y le dirán, ¿no? El puente de hidrógeno, en sentido estricto, no es enlace, por si acaso. ¿Ya está? El puente hidrógeno no es un enlace. ¿Me entiende la idea, no? Pero en biología, cuando vengan el examen de admisión, consideren, así se le dice enlace puente hidrógeno. Pero en sentido estricto, no es enlace. Y si quieren conocer un poquito más, le preguntan a su profesor de química, ¿por qué el puente hidrógeno no es enlace? Pero sin embargo, en biología, le decimos enlace puente de hidrógeno, como un caso especial. ¿Ya? ¿Sí? Acuérdense que ese triángulo amoroso de Bravo, ¿no? Biología, física y química, ¿no es cierto? Es el único triángulo amoroso que funciona. Todos los demás triángulos no funcionan. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya está. No funcionan, muchachos. Yo te lo digo por experiencia. Bien, vamos a conocer. Empecemos. Vamos a conocer el día de hoy a las biomoléculas orgánicas. Profesores, las inorgánicas, hicimos la clase anterior y ya nos lucimos en ella. Las biomoléculas orgánicas, llamado también principios inmediatos orgánicos, son aquellas biomoléculas que poseen enlace carbono-carbono. ¿Ya está? Aquellas que poseen enlace carbono-carbono. Están formadas por moléculas precursoras, denominadas monómeros, de cuya unión se formará una macromolécula llamada polímero, que forman la materia viva.
Profesor, ¿y quiénes son las biomoléculas orgánicas? Ya te he hablado. Vamos a conocer a esos señores polímeros. Los polímeros. Los polímeros se dividen en dos grandes grupos, los homopolímeros y los heteropolímeros. Los homopolímeros son aquellos que siempre van a tener o van a presentar siempre una misma unidad. Van a presentar siempre una misma unidad. Si son compuestos orgánicos, deben tener el enlace, ¿qué tipo de enlace? Covalente. Como no me dicen qué polímero es, entonces no le digo el nombre del enlace covalente. Si me dicen polímero carbohidrato, entonces yo le digo que el enlace covalente se llama enlace glucosídico. Si yo digo polímero proteína, por el chat, ¿qué enlace covalente se llamará? Si yo digo proteína, ¿qué enlace covalente será? ¿Qué dicen por el chat? ¿Qué contestarán? Peptídico, peptídico. Y de esa manera. Y de esa manera van a ser todos. Y de esa manera debe salir la respuesta rápidamente. Perfecto. Muy bien. Ya está. Entonces, depende de cada uno de ellos y se va a formar. En cambio, la unidad básica, como siempre, va a ser la misma, se va a llamar monómero. ¿Qué significa monómero? Que es la misma unidad. Pero el heteropolímero, ahí empiezan los problemas. Porque, ojo, el cuadrado no es igual que el redondo. Tienen diferentes unidades. Y por eso se llama heteropolímero. Pero sigue teniendo enlace covalente. Entonces los polímeros pueden ser de dos tipos. Cuando tienen una misma unidad, se llamarán homopolímeros. Y la unidad se llamará monómero. Y cuando no tienen una misma unidad, se llamará heteropolímeros. En biología, ¿qué me interesa? Lo que hemos hecho. Los polímeros que se pueden considerar desde el punto de vista biológico son los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y lo que le falta a tu enamorada, o sea, las vitaminas. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy y la próxima clase. Empecemos. Conozcamos a los carbohidratos. Conozcamos a los carbohidratos. ¿Ya está? En primer lugar, sus sinónimos. ¿Con qué sinónimo conocen a los carbohidratos? También le dicen sacáridos. También le dicen glúcidos. También le dicen azúcares o hidratos de carbono. San Marcos generalmente le dice carbohidrato. ¿Cuál es el nombre aconsejable, profesor? Glúcido. ¿Por qué? Porque glúcido viene de la palabra glico. Y glico significa dulce, dando a entender que la mayoría de ellos tiene sabor dulce. Se obtienen a partir del proceso de la fotosíntesis. ¿Y el proceso de la fotosíntesis quiénes lo hacen? Los vegetales y las algas. Entonces quiere decir que los vegetales y las algas fabrican carbohidratos. ¿Está bien? Por el chat, ¿me pueden decir cómo se llama ese carbohidrato que fabrican las plantas? Y que se llama papa, camote, yuca, rabanito, nabo, zanahoria. Ya, ¿cómo se llama ese carbohidrato? Ese carbohidrato clásico que ustedes no deben olvidar, que está presente en ella, se llama almidón. ¿Cómo se llama? Muy bien, Solimar. Muy bien, almidón. Almidón. No te vayas a olvidar. ¿Ya está? Se llama almidón. Bien, son muy abundantes en la naturaleza y se caracterizan por ser ternarias. Y eso sí me interesa. Ternaria, la palabrita clásica chon. ¿Sí? Chon, ternario. Saulo, ¿y la proteína será ternaria? Saulo, ¿y la proteína será ternaria? ¿Qué opinas, Saulo? ¿Se fue, Saulo? Bien. La proteína va a ser cuaternaria. Entonces, cuando te hablen así de esos nombres, no te pregunté porque quería salir un poco más. Cuando te pregunten así, tienes que tener cuidado con esas dos palabritas. Ternarios, con la palabra cuaternarios, y con la palabra pentanarias. Que ya debe quedar claro hoy día. Los ternarios clásicos son dos, los carbohidratos y los lípidos. El cuaternario clásico es la proteína, que va a ser chón, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y la pentanaria clásica va a ser el ácido nucleico, que va a tener carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Entonces, por ahora, nos interesan
estos señores ternarios. Entonces, ¿y para qué sirve eso? Por si acaso. Entonces, si yo te digo a ti, si yo te digo a ti, por ejemplo, C3, ¿no es cierto? C3, H6, O3, ¿no es cierto? No. C3, H6, O3, ¿no es cierto? Y te lo mando, dando a entender que C es carbono, H es hidrógeno, oxígeno, y te preguntaría, ¿puede ser un carbohidrato? ¿Puede ser un carbohidrato? ¿Y tú qué contestarías? ¿Verdadero o falso? ¿Puede ser un carbohidrato? ¿Verdadero o falso? ¿No es cierto? Sí, ¿no? Claro, para eso sirve, para descartar una clave, para que no te chupes, ¿no? O sea, yo te he dicho bien claro, cuando hay una clave, y es un tema que no sabes, tienes que estar atento, todos tus recursos, ¿no es cierto, no? ¿Sí? Pero si te dicen a ti, no, vamos a suponer que no sabemos, te dicen, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dicen a ustedes, dicen, por ejemplo, dicen ustedes, el CH4 es un carbohidrato, el CH4 es un carbohidrato, entonces tú puedes decir, no, no es un carbohidrato, con toda seguridad. Profe, ¿y por qué no es un carbohidrato? ¿Cómo sabe que no es un carbohidrato? Porque para que sea carbohidrato, como mínimo, tiene que tener al carbono, tiene que tener al hidrógeno y tiene que tener al oxígeno. Ah, ya. Entonces, ¿qué sería un CH4 en química? Sería un hidrocarburo, que es otra cosa. Un hidrocarburo. ¿Por qué tiene hidrógeno y carbono? Hidrocarburo. Por eso que los chicos que están en uni ven carbohidrato, ven esas cosas dentro de los hidrocarburos. Espero que me hayan entendido, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió clarito? ¿No hay errores? Creo que se me fue el internet. Sí se entendió. Ya, gracias, Ruth. Muy bien, Melanie. Sí se entendió. Ya está. Pero eso tampoco no lo va a eximir de que puedan tener más elementos. O sea, ¿un carbohidrato puede tener nitrógeno, profesor? Claro que puede tenerlo. Pero lo mínimo es eso. La unidad básica se va a llamar monosacárido. La unidad básica se va a llamar monosacárido. ¿Listos? Voy a tomar como ejemplo a Saulo. Ahora imagínense ustedes de que haya 500 profesor Guamash, y todos esos profesor Guamash se agarran de la mano. Eso sería para mí un polímero que tiene una misma unidad. Ahora imagínense ustedes que va a estar Guamash, va a estar Saulo, va a estar Ruth. Va a haber 30 Guamash, 40 Saulo, 50 Ruth, todos mezclados. Ahí ya no podría ser polímero. Ahí sería un heteropolímero porque tiene diferentes unidades. Ah, cuando el polímero, su unidad tiene nombre propio y se llama monosacárido, entonces ese polímero se dice que es un homopolímero llamado carbohidrato. ¿Y por qué homopolímero? Porque su unidad es el monosacárido. Y se llama el homopolímero carbohidrato. No sé si me entendieron. ¿Sí? ¿Se llegó a entender? Sí. Pero si, por ejemplo, si en ese homopolímero la unidad se llama aminoácido, ¿cómo se llamará ese homopolímero? ¿Cómo se llamará ese homopolímero si la unidad ya no es monosacárido, sino es aminoácido? ¿Cómo se llamará eso? Ah, eso se llamará ahora proteína. Ah, proteína. Muy bien, Sofi. Ya voy entendiendo. Ahora, si la unidad se llama nucleótido, si la unidad un nucleótido, o sea, miles de nucleótidos, ¿cómo se llama el homopolímero? Ah, ya entendí, profe. Ahora se llama ácido nucleico, profe. Claro. Ahora se llama ácido nucleico. Entonces, lo que quiero que entiendas, que no hay un solo homopolímero. Los homopolímeros más importantes son tres. Son los carbohidratos, son las proteínas, son los ácidos nucleicos. Porque tienen una misma unidad que siempre se repite. Chévere, profe, ya voy entendiendo. Profe, ¿y el lípido? Al lípido se le considera simplemente polímero. Pero no es un estricto homopolímero, porque no todos los lípidos tienen ácido graso. En cambio, el carbohidrato sí, es un homopolímero porque su unidad básica es el monosacárido. Ahí está. El enlace característico se llamará el enlace glucosídico. Entonces yo te pregunto, ¿el enlace glucosídico a quién une? ¿El enlace glucosídico a quién une? Entonces tú vas a decir, profe, ya salió, profe. ¿Cómo sabes que ya salió? Ya salió. El enlace glucosídico me va a unir un monosacárido con otro monosacárido. ¡Obvio!
Obvio, muy bien. Ya entendí, profesor. Así, o sea, quiere decir que los monosacáridos se unen entre sí con el enlace glucosídico y se forma un polisacárido grande que se llama carbohidrato. Así es, así es. De tal manera que aparece un término que molesta a los chicos que ya tienen experiencia, que es el término hidrólisis. ¿No es cierto? Es el término hidrólisis. Así que escúchenme por un momento. La hidrólisis va a ser el proceso por el cual se va a romper algo en presencia de agua. Va a romperse algo en presencia de algo. La hidrólisis puede ser completa o puede ser incompleta. Entonces, cuando yo rompo algo en presencia de agua, entonces yo te digo a ti, si yo tengo un carbohidrato, si yo tengo un carbohidrato y realiza un proceso de hidrólisis completa, ¿cuál es la unidad que se obtiene? ¿Cuál es la unidad que se obtiene? ¿Tú qué contestarías? ¿Tú con qué otra? Marcelo. ¿Todos están con Marcelo o no? Marcelo, muy bien, Machelo. Muy bien, Saulo, ya van dos. ¿Entendieron el resto? ¿O estuvo un poquito rápido la clase? ¿Entendieron? Muy bien, Sofía. ¿Qué más? Ruth, Ruth, o vuelvo a explicar, porque lo puedo volver a explicar, no me molesto, por si acaso. Ya vuelvo, ya listo. Está bien, claro, no, ya vuelvo a explicar, no hay problema. ¿Ya está? Claro, no hay problema. Ustedes son los que ordenan, ustedes tienen que conversar conmigo, con el respeto, así como los trato, ¿no? Siempre no hay inconveniente, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí? Ya está. Ajá, por eso que está mal hecha la pregunta de algunas academias, pues. Porque cuando es hidrólisis incompleta, puedes obtener disacárido, trisacárido, pentasacárido, de diferentes. Solamente se va a obtener monosacárido cuando la hidrólisis es completa. Entonces voy a volver a explicar. Entonces empezamos. Entonces voy a hacer mi ejemplo, ¿no es cierto? Aprovechando una letra, la letra M. La letra M, la letra M, la letra M significa monosacárido. El guioncito que está presente, el guioncito que está presente es el enlace glucosídico. La letra M es el monosacárido. El guioncito que está presente es el enlace glucosídico. ¿Se entendió hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya está. Entonces, todo eso, todas las M juntas, todo sería un carbohidrato. Todo sería un carbohidrato. ¿Se entendió eso? Todo sería un carbohidrato, porque su unidad pequeña es el monosacárido. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, ¿qué es la hidrólisis? La hidrólisis es romper algo en presencia de agua. Es romper algo en presencia de agua. Entonces, por hidrólisis voy a romper a todas las M. Cuando yo rompo a las M, puedo romperlas de 2 en 2, de 3 en 3, de 7 en 7, de 8 en 8. Pero si la hidrólisis es completa, entonces yo voy a romper solo a su mínima unidad, solo M. ¿Y M qué es? Monosacárido. Voy a romper solo M. ¿Y M qué es? Monosacárido. Entonces al final, hidrólisis completa, rompo todo. Hasta lo más chiquitito. ¿Y qué obtengo al final? Solo obtengo monosacárido. ¿Sí entendieron ahora sí? ¿Se entendió? Claro, así funciona. Por lo tanto, si queremos generalizar, yo tengo una proteína, ¿y su unidad quién es? El aminoácido, el aminoácido. Entonces, la hidrólisis de una proteína, ¿qué me da? Aminoácidos. Yo tengo un ácido nucleico, yo tengo un ácido nucleico, ¿no es cierto? ¿No? ¿Quién es la unidad de ácido nucleico? Ah, es el nucleótido, el nucleótido. Por lo tanto, si yo hidrolizo un ácido nucleico, ¿qué unidad voy a obtener? El nucleótido. Yo tengo un lípido, yo tengo un lípido, yo tengo un lípido. ¿Ya está? ¿Su unidad quién es? No tiene unidad, pero se puede considerar al ácido graso. No tiene unidad, pero se puede considerar
al ácido graso. Y es por eso que algunos profesores decimos que cuando se hidroliza un lípido, se obtienen ácidos grasos. ¿Me entendieron, jóvenes? Miren, ah, si no me han entendido, no voy a poder comer mi plátano. ¿Entendieron o no? Claro, tengo que comer mis aminoácidos, ¿qué cosa? Sí, profe. Perfecto. Me alegro mucho. Muy bien, Dani. Avancemos. Cada vez que se forma el enlace glucosídico, se libera una molécula de agua. Por lo tanto, si yo tengo tres monosacáridos, lo voy a escribir en el chat, atentos, atentos, no escriban nada, atentos, ya está, uno, tres monosacáridos, si yo uno, tres monosacáridos, ¿no es cierto? Se va a llamar trisacárido, y va a estar presente, no escriban nada, solo escuchen, va a estar presente dos enlaces glucosídicos. Dos enlaces glucosídicos. ¿Se entendió eso o no? Si tengo tres monosacáridos, va a haber dos enlaces glucosídicos. Y se llama trisacárido. ¿Está bien? ¿Sí? Si yo tengo siete monosacáridos, ¿cuántos enlaces glucosídicos se formarán? Si yo tengo siete... ¡Excelente! Muy bien, Solimar. ¿Saulo, se entendió, Saulo? ¿Se entendió? Ya es uno menos. Y ese uno menos implica también la misma cantidad de moléculas de agua que se libera. Ah, ya. O sea, mejor dicho, si yo tengo, ahora hablemos en limpio. Ahora hablemos en limpio, ¿no es cierto? Sí. Yo tengo N monosacáridos. Tengo N monosacáridos. N monosacáridos. ¿Está bien o no? Y yo digo que todos los N monosacáridos se juntan. ¿Cuántos enlaces glucosídicos se formarán? ¿Cuántos enlaces glucosídicos se formarán? N menos 1. Y ese mismo número es también el mismo número de moléculas de agua que se van a liberar, porque cuando se unen es una reacción de condensación. Y se van a unir y se libera la misma cantidad. Muy bien. N menos 1. Perfecto. Entonces, a ver, si caen todos. Ojalá que no caigan, pero todos caen. ¿No es cierto? Todos caen. Vas a ver, ¿eh? La glucosa tiene como fórmula, escucha, como fórmula, ¿no es cierto? C6H12O6, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuántos enlaces glucosídicos presenta? ¿Cuántos enlaces glucosídicos presenta? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Marco. Excelente, Ikawa. Excelente, Marquito. ¿Dónde estabas? ¿Estás esperando para hacer las preguntas difíciles? Muy bien, Marco. Te felicito. La respuesta es cero. Pero, profesor, pero si hay seis carbonos. Lo que pasa, lo que sucede, es que Marco se dio cuenta que la glucosa es un monosacárido. La glucosa es un monosacárido. Toda la glucosa que está presente es solo un monosacárido. Como toda la glucosa presente es un solo monosacárido, entonces no tiene enlace glucosa. ¿Han entendido? ¿Entendieron todos o no? Parece que no entendieron. Ah, no, sí, tuve que apagar un rato el audio. No, profe. ¿No se entendió? Apagó el audio. Ah, sí, yo apagué el audio, sí. Lo que pasa viendo a mi papi. Sé que mi papito está un poquito mayorcito y hay que atenderlo. Disculpen. ¿Se entendió hasta ahí o no? La glucosa es un monosacárido. A ver. Si no has entendido, voy a avanzar un poco y ahí te voy a explicar bien. Pero muy bien. Sigamos. Cuando hablamos de los carbohidratos, vamos a tener en química dos grupos funcionales muy conocidos. Uno llamado el grupo aldehído y el otro llamado el grupo cetona. Uno llamado el grupo aldehído y otro llamado el grupo cetona. El grupo aldehído y el grupo cetona son grupos funcionales que siempre están.
Bien, a ver, para todos los chicos, ¿cómo reconocen el grupo funcional alcohol? ¿Cómo reconocen el grupo funcional alcohol? ¿Qué me contestan por el chat? Por el OH. Por el OH. ¿Se entendió la idea, no? ¿Sí? ¿Cómo me reconocen el grupo funcional aldehído? Por el COH. Por el COH. ¿Cómo reconocen el grupo funcional cetona? Por el CO. Ah, profe, sé que hay que saber de memoria. Tienes que saber de memoria esos grupos funcionales. Ya. Porque siempre están presentes. A ver, funciones biológicas de los carbohidratos. ¿Para qué sirven los carbohidratos? Primera función, energética. Es la principal fuente de energía de las células, siendo la más importante la glucosa. Siendo la más importante la glucosa. Ay, 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 profe, ¿qué significa esto? Significa esto que, por ejemplo, ahorita ya son las 12 y 20, ya está entrando con ganas de ir a almorzar. Entonces estoy pensando en mi papita la huancaína. Otro está pensando en su papa rellena. Guamash, el profesor estará pensando en sus tallarines rojos con su copa al costado y sus dos papitas. ¿No es cierto? ¿No? Ya está, y así. Pero las células cuando tienen hambre, ¿en qué piensan? Las células piensan en glucosa, porque ella es la que le brinda la energía. Ah, profe, o sea, ¿la glucosa qué es? La glucosa es el monosacárido más importante que da energía a todas las células. Todas las células obtienen energía a partir de glucosa. Solo hay un engreído. Solo hay un engreído. Solo hay un engreído que no obtiene energía a partir de glucosa. Profesor, ¿y cuál es? Obvio que lo tengo que decir. ¿No es cierto? El engreído es el espermatozoide. Este es un bandido. El espermatozoide es la única célula que no obtiene energía de glucosa, sino ¿de qué? ¿Qué he escrito por el chat? ¿De quién obtiene? ¿De quién? Repítanlo, por favor. ¿De quién? ¿De otro monosacárido? De la fructosa. Tienen que tener cuidado. Entonces, ante la pregunta que te di en semana de misión, la glucosa es el monosacárido más importante que brinda energía a las células, eso es verdadero. Eso es verdadero. Pero si te dicen, todos los seres vivos utilizan solamente glucosa como molécula energética más importante, allí es falso. Porque hay algunas células que ya no. Como el espermatozoide. Claro que sí, perfecto. Estructural, ¿qué significa? Ah, que está dándole forma a algo. Por ejemplo, en la pared celular de las plantas encontramos a la celulosa y es forma estructural. Pero también encontramos en la pared de los hongos, encontramos la quitina y en el exoesqueleto de los artrópodos. Y en el exoesqueleto de los artrópodos. Como ustedes son mis chicos, mis megalumnos, ¿no es cierto o no? Artrópodos, ¿quiénes son? Entonces yo te digo quiénes son artrópodos. Artrópodos son los insectos. Artrópodos son los arácnidos. Artrópodos son los crustáceos. Artrópodos son los miriápodos. No puedes olvidarte eso. Eso es como parte de ti ya. Ya está claro en tu cabeza. A ver, ¿listos? Yo digo un nombre, dime qué artrópodo de ahí es. Yo te digo un nombre y tú me dices insecto. Tú me dices miriápodo. ¿Está bien? Listos, ahí va. Cangrejo, cangrejo. Cangrejo. ¿Qué dirás? Muy bien, Sofi. Muy bien, Sofi. Muy bien. Saulo, ¿me sacaste un cascarudo? ¿Qué así le dice? No sabía. Una para mi libro. ¿Estás seguro? No, no me vas a dar un dato falso, Saulo. Ah, ya. Bien, Saulo. Bien, ya está. A ver, vamos. Muy bien, Saulo. Garrapata. 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 Arácnido. Arácnido. Muy bien. 100 pies y 1000 pies. 100 pies y 1000 pies. Miriápodo. Miria, muy bien, miriápodo, excelente. Perfecto. Como reserva está el almidón. Como reserva está el glucógeno. Ahora, el almidón, bueno, ahí en este PPT faltó aclarar. El almidón, mis queridos alumnos, se va a encontrar, ¿no es cierto? El almidón
¿no es cierto? Se va a encontrar en dos señores. Aparte de las plantas, también está como reserva en algas también. ¿Ya está? Está en plantas y en algas. Y el glucógeno también falta agregarle uno. El glucógeno está presente tanto en animales y también en los hongos. Profesor, ¿pero en los hongos no hay quitina? Claro. Muy bien, Ruth. Excelente. En los hongos hay quitina, pero de función estructural. Pero como reserva es glucógeno. En los hongos hay quitina, pero en su pared celular, función estructural. Pero como reserva es el glucógeno. Ojalá que hayan hecho bien esa diferencia. No te vayas a olvidar. ¿Ya está? Muy bien, ya conocimos un poco. Ahora vayamos a aclarar la clasificación de estos señores. ¿Cómo se clasifican los carbohidratos? Desde el punto de vista biológico, lo clasificamos en monosacáridos, en oligosacáridos y en polisacáridos. En monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos son los más simples. Tienen de 3 a 7 carbonos. Son solubles en agua, pero no hidrolizables. Y tienen sabor como tu profesor, sabor dulce. Ah, chévere, profe, sabor dulce. Fórmula general, CnH2nOn. C, ya saben qué significa carbono. H, hidrógeno, y O, oxígeno. Donde N es un número natural. ¿Qué significa que sea un número natural? Que es entero y es positivo. N es mayor o igual que 3 y menor o igual que 7. N es mayor o igual que 3 y menor o igual que 7. Por lo tanto, Marco, si estás ahí, ¿qué valores puede tomar N? Marco, que estás ahí, ¿qué valores puede tomar N? Ya. 4, 5 y 6. No, incluye. Muy bien. Muy bien. Está que se dan duro ahí. Muy bien, Marcelo con Marco. Muy bien. Excelente. Muy bien. Solo que hay un error. Ahí tienes que haber sido el corchete cerrado, Marcelo. ¿No es cierto? El corchete cerrado, claro. De 3 al 7. Muy bien. Ah, ¿qué profesor puede tomar N igual 3? En nivel 4, 5, 6 y 7. Profe, le faltó uno. Ya, pero tampoco, no mojes que no hay quien planche. No, no pases. Ya con 7. Entonces vamos a hacer la fórmula. El monosacárido que tiene, puede ser de dos tipos. Si tiene el grupo funcional aldehído, se llamará aldosa. Y si tiene el grupo funcional cetona, se llamará cetosa. Si tiene 3 carbonos, se llamará triosa. Y si tiene 3 carbonos, es que este N ha sido reemplazado por 3. Este 2 multiplica al 3. 2 por 3, H6O3. Ah, ya entendí, profe. Y la fórmula sería C3H6O3. Y si van de 4, sería una tetrosa. ¿Cuál sería la fórmula de la tetrosa? Ya, pues ustedes mismos son. ¿Cuál sería tu fórmula? ¿Sería cuánto? Sería C que. Sería C que. C4, ¿no es cierto? H8O4. Si vale 5. Sería C5H10O5. Y si es 6, C6H12O6. Si tiene el grupo funcional aldehído de 3 carbonos, el gliceraldehído. Y si es de 3 carbonos, tiene el grupo funcional cetona, la dihidroxiacetona. La eritrosa, la eritribulosa, la ribosa y la ribulosa. Los de 6, la glucosa. Pero la glucosa me trae problemas. Entonces, hay que agarrar a la glucosa y sacarle la M. La glucosa, nunca te olvides. Es llamado también así. La mayoría de profesores le decimos así. Azúcar. El azúcar de la sangre. El azúcar de la sangre. Su sinónimo. ¿Alguien sabe cuál es el sinónimo, no es cierto, del término glucosa? Es la palabra nunca te olvides. Muy bien, Sofi. Marcelo, perfecto. Tú siempre, Marcelo, dando la hora. Es la dextrosa. Dextrosa es sinónimo de glucosa. No te me vayas a olvidar. ¿Ya está? Entonces, yo pregunto, azúcar de la fruta. Ah, profe, ahora sí ya estoy tirando. Esa es la fructosa. Ah, así es. ¿No es cierto? Azúcar de la leche. Ah, estamos tirando, profe. Ya sé cuál es. Esa es la galactosa. Solo que hay un problema. Yo tengo problemas con la lactosa. La lactosa también se encuentra en la leche.
Pero la lactosa es un disacárido. La lactosa es un disacárido. Tengan cuidado con eso. La lactosa. ¿Notan la diferencia? Tengan cuidado. Entonces terminemos. Entonces terminemos. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí o no se entendió? ¿Todos? Ya está. Galactosa y la fructosa o lebulosa. Cuidado con los sinónimos. Cuidado con los sinónimos. A ver, un ejemplito de uno de ellos. Triosa C3H6O3. ¿No es cierto, no? Triosa C3H6O3. Y ahí tenemos a este señor. ¿Cómo se llama este señor? El gliceraldehído. Ojalá que hayan entendido. Ojalá que esté presente, solamente como detalle anecdótico. ¿Y dónde encontraremos ribosa? ¿En dónde estará la ribosa? Bueno, la ribosa está presente, ¿no es cierto? En el ARN. En el ARN. No te vayas a olvidar jamás. Continuamos. Y vamos a conocer a las pentosas, C5H10O5. Esta señorita me interesa mucho. Esta señorita me interesa mucho. ¿Ya está? Los monosacáridos se pueden representar de forma lineal o de forma cerrada. Cuando es de forma lineal, se llama la forma de Fischer, o también llamada, ¿no es cierto?, acíclica. Pero generalmente las formas cíclicas son las más importantes. Aquí tiene la forma de un pentágono y se dibuja de esta manera. Lo que pasa es que hay una ribosa. Y hay una desoxirribosa. Y me traen problemas los chicos. La desoxirribosa se forma a partir de una ribosa. Miren lo que está de rojo aquí. Aquí va a perder un oxígeno. Al perder un oxígeno, ¿qué cosa? Muchachos, discúlpenme un ratito, por favor. Corrijan su PPT, ¿eh? Ya les he mandado el PPT. Sí, lógico. Muy bien, joven. Muy bien. Gracias, muy bien. Así tiene que ser. Esa es la voz que necesito yo. Ese es el tipo de alumno que necesito. Lógico, en una nomás. Lógico, al toque tienes que ponerme el parche. Lógico, Machelo, grande. Claro. Ahora sí, disculpen. Corrijan, corrijan su PPT. ¿Ya? Ya está, pierde un oxígeno. Por eso se llama desoxirribosa. Desquito oxi un oxígeno. Y al perder un oxígeno, se va a formar esta molécula. Entonces la fórmula va a cambiar en un oxígeno menos. Entonces la desoxirribosa va a tener C5H10O4. Pero siguen siendo los dos pentosas, porque la clasificación es de acuerdo al número de carbonos. ¿Me entendieron todos? ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ya se dieron cuenta de mi error, ¿no? Lo corrigieron, por favor. Ahí corrijan, sí, corríjanlo, por favor. Ya está. Ese es para que la competencia se equivoque cuando planchen mis separatas. Ya está, muy bien. Perfecto. Hexosa, C6H12O6. Hay una forma lineal llamada la forma de Fischer. Ahí está. Esta es la famosa glucosa. Y hay otra, ¿no es cierto?, lineal, y este vamos a tener a cada uno de ellas el grupo CHO aldehído y el grupo CO será el grupo cetona. Cetona. Ah, bueno, el grupo de los OH, tengan cuidado, el OH está en el tercer término, hacia mi mano izquierda, ¿no es cierto? ¿No? Y eso es lo que va a diferenciar del otro. Después se mantiene igual, después todo es igualito. El que está a mi izquierda es la famosa glucosa y la otra va a ser la famosa, ¿no es cierto? Que no le colocó el nombre, la famosa fructosa. ¿Ya está? Aquí está, la glucosa. La glucosa es su forma lineal, que no es muy común. ¿Cuál es la más común? La forma cíclica, esta forma que está aquí. La forma cíclica es la más común. Algún día les explicaré cómo se forma, ¿ya? Algún día. El proceso de formación, de pasar de lineal a cíclico,
se llama hemiacetilación. Y ese es un proceso en el cual deberíamos hacerlo, pero supongo que por el tiempo yo no lo hago. En química lo deberían hacer, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí? Entonces ahí está. La forma pirano se llama glucopiranosa. Esta es la forma más común. Este es oxígeno. El carbono que está cercano al oxígeno se le llama carbono 1. Atiende, Saulo. Si el carbono 1, el OH está hacia abajo, se llama alfa-glucosa. Si el OH está hacia arriba, se llama beta-glucosa. Por lo tanto, ¿cuántas formas de glucosa hay? Dos. Alfa-glucosa y beta-glucosa. ¿Cómo sé que es alfa-glucosa? Cuando el carbono 1, su OH está hacia abajo. ¿Cuándo sé que es beta-glucosa? Cuando el carbono 1, el OH está hacia arriba. ¿Entendieron eso? ¿Sí? ¿Se entendió, por favor, todos? Hay dos tipos de glucosa. Hay alfa-glucosa y hay beta-glucosa. ¿Ya está? Cuidado que deben haber escuchado eso, por favor. ¿De quién depende si es alfa o beta? De la posición del OH en el número 1. Pero hay algunos señores, por ejemplo, esta es la famosa fructosa. La fructosa no la vamos a encontrar así en un ser vivo. No, la vamos a encontrar en su forma cíclica. La vamos a encontrar en su forma cíclica. Y esta es la que vamos a contar. Y se llama la fructofuranosa. El otro es pirano, este es furano. Pirano es cuando es de 6, furano cuando es de 5. Bien, una vez que conocimos a los monosacáridos, vamos a conocer a los oligosacáridos. Los oligosacáridos van a tener desde 2 hasta 10 monosacáridos, siendo los más importantes los disacáridos. Quiere decir que el trisacárido es un oligosacárido, el tetrasacárido es un oligosacárido, el pentasacárido, el hexasacárido, el heptasacárido, el octasacárido, el nonasacárido y el decasacárido. Hasta 10. Después de los 10, el que tiene 11 monosacáridos, ese ya es un polisacárido. De todos ellos, el más importante es el disacárido. Un disacárido va a estar formado por la unión de dos monosacáridos. Ahí tenemos un oligosacárido. Los oligosacáridos a veces como tal son importantes, ¿no es cierto?, formando el glucocálix. Pero nos interesa el día de hoy los disacáridos. Disacáridos son el producto de la unión de dos monosacáridos mediante el enlace glucosídico. Empezamos. Glucosa es un monosacárido, más galactosa, otro monosacárido. ¿Qué me sale? Un disacárido llamado lactosa. ¿Sí? Pregunta para todos. La lactosa, ¿cuántos enlaces glucosídicos tiene? La lactosa, ¿cuántos enlaces glucosídicos tiene? ¿Tú qué contestas? La lactosa, ¿cuántos enlaces glucosídicos tiene? Muy bien, uno. Muy bien, Giovanita, ¿dónde estabas? ¿No es cierto, no? Muy bien, uno. Si tiene un enlace glucosídico, entonces libera una sola molécula de agua. El enlace, profesor, el enlace, beta 1,4. Glucosa más fructosa, ¿qué me da? La famosa sacarosa. La sacarosa. Un enlace glucosídico, se libera una molécula de agua. Enlace, alfa 1,2. La glucosa más la glucosa, ¿qué me da? Ajá, me da la Claro, famosa. entonces. Pero hay un pequeño problema. También glucosa más glucosa me da trealosa. También glucosa más glucosa me da celobiosa. También glucosa más glucosa me da isomaltosa. También, ¿qué cosa, profesor? El enlace, chicos. El enlace. Por eso te expliqué alfa y te expliqué beta. Voy a hacerlo con uno nomás. Y ojalá que todos lo entiendan. Sacarosa está formada por la unión ¿de quién? De glucosa más fructosa. Miren el enlace. Como está hacia abajo el OH, alfa. Número de carbono 1. 1. De acá sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero la fructosa es de forma furano. Este es el 1, este es el 2. 3, 4, 5, 6. Entonces es entre el carbono 1 y el carbono 2. Alfa 1,2. Ah, disacárido. Lactosa. Glucosa más galactosa. ¿No es cierto? El grupo H está hacia arriba. Ya no es alfa, ahora es beta. ¿Uno con quién? Este es el 1, 2, 3, 4. 1 con 4. Beta 1, 4.
Pero hay otros. Hay otros. Celobiosa, glucosa más glucosa, enlace, beta 1,4. Y el otro, la famosa, trealosa 1,1. La trealosa es la que está presente en la hemolinfa de los insectos. O sea, cuando te digan glucosa más glucosa, siempre da maltosa, falso. Glucosa más glucosa también puede dar celobiosa y también puede dar trealosa. ¿Te entendió hasta ahí? ¿Sí entendieron? Muy bien. Vayamos a ver ahora a los polisacáridos. Los polisacáridos tienen más de 10 monosacáridos y son insolubles en agua, pero se pueden romper en unidades más pequeñas. Entonces son hidrolizables, pero no tienen sabor dulce. Ya está. Ahí está. Los polisacáridos más importantes, ¿quiénes son? El almidón, reserva alimenticia de plantas. El glucógeno, reserva alimenticia de los animales y hongos. La celulosa, soporte estructural de la pared celular vegetal. La quitina, constituye el exoesqueleto de insectos y crustáceos. La inulina, presente en la cebolla, posee unidades de fructosa. Homopolisacáridos, ¿qué es eso, profesor? Que tienen una misma unidad, joven, te expliqué. Y ahora ya te doy con todo. Homopolisacárido, función energética, el almidón, su unidad, alfa-glucosa. Homopolisacárido, glucógeno, unidad, alfa-glucosa. ¿Pero son iguales? No. El almidón tiene dos formas, una forma llamada alfa-amilosa y otra forma llamada amilopectina. El almidón, ¿no es cierto? No, tiene dos formas, cuidado con ello, ¿no es cierto? La llamada alfa-amilosa, alfa-amilosa, y la amilopectina. La alfa amilosa es lineal, la amilopectina es ramificada. El glucógeno es muy ramificado. Inulina, profe, se equivocó, no es inulina, es insulina. No. No me confundas insulina con inulina. Profe, ¿son iguales? No. Es diferente a la famosa inulina. La insulina es una hormona que se elabora en el páncreas, y la inulina es un polisacárido conformado por unidades de fructosa. Unidades de fructosa, ahí está. Estructural, la celulosa, beta-glucosa. Y la quitina, cuya unidad es el acetilglucosamina. Pregunta, todos estos señores, almidón, glucógeno, inulina, celulosa, quitina, ¿se pueden degradar por el ser humano? Y la respuesta es no. ¿Quién es el que no puede ser degradado por el ser humano? La celulosa. La celulosa es el polisacárido más abundante de la naturaleza y no puede ser degradado por el hombre. ¿Qué significa que no puede ser degradado por el hombre? Quiere decir que si yo como celulosa, cuando voy al baño, lo botaré a la celulosa. No entiendo, profesor Guamash. Muy bien. Imagínate que coma yo pasto. Cuando voy al baño, botaré pasto. Imagínate tú que yo coma la cascarita de la cebolla china. Imagínate que yo coma la cascarita del tomate. Cuando voy al baño, botaré enterito la cascarita de la chía y el tomatito, porque la celulosa no se degrada. Profe, entonces, ¿para qué lo comemos? Ah, porque sirve para limpiar nuestro intestino. Como no lo podemos degradar, esto se elimina rápidamente y nos mantiene limpio el intestino y nos va a prevenir sobre el cáncer de colon. Entonces, díganme ustedes, ¿qué animales sí degradan a la celulosa? Entonces aparece el nombre de la palabra, ¿no es cierto? Los famosos rumiantes, los famosos termitas, las famosas polillas. Ellos poseen una enzima, poseen la enzima, ¿no es cierto?, llamada celulasa. Y esa enzima sí puede degradar a la celulosa y ellos obtienen energía a partir de ese señor. ¿Entendieron todos? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? ¿O se me fue el internet? ¿Sí se entendió? Ya, perfecto. Muy bien. Bien, una vez que conocemos eso, pasamos a conocer un poco a los lípidos. Los lípidos se caracterizan por ser compuestos insolubles en agua. Están conformados por ácidos grasos.
en su gran mayoría. Entonces, hay lípidos llamados grasas y hay lípidos llamados aceites. ¿Sí? Las grasas y los aceites son diferentes. La grasa se caracteriza por tener una mayor cantidad de ácido graso saturado comparado con el ácido graso insaturado. ¿Entienden esos símbolos? En el aceite es al revés. Hay más ácido graso insaturado comparado con el ácido graso saturado. ¿Entienden todos? ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿En qué se diferencia la grasa del aceite? En los ácidos grasos. El ácido graso saturado es el que tiene enlace simple. El insaturado tiene enlace doble. Por lo tanto, ¿cuál de los dos es mejor consumir? Ya vamos a ver. Las grasas están en animales, a nivel del tejido adiposo. Los aceites están en las plantas, a nivel de las semillas. Entre los dos, ¿quién es mejor consumir? ¿Una grasa o un aceite? Los aceites. ¿Y por qué los aceites, profe? Porque tener los ácidos grasos insaturados son más fácilmente metabolizables. En cambio, los saturados tienden a pegarse en las arterias. Entonces, los lípidos, la mayoría poseen ácido graso. AG significa ácido graso. Pueden ser saturados o pueden ser insaturados. Los saturados serán el láurico con 12 carbonos, mirístico con 14 carbonos, palmítico 16 carbonos. Insaturados tenemos el oleico, el araquidónico. Pero hay un grupo de ácidos grasos insaturados que son tremendamente importantes, llamados los ácidos grasos esenciales, AGE. Los ácidos grasos esenciales, el ser humano no los puede elaborar, entonces lo necesitamos en la dieta. ¿Quiénes son esos? El linoleico, llamado omega 6, y el linolénico, llamado omega 3. El omega 6 y el omega 3 son ácidos grasos que necesitamos sí o sí. El linoleico se puede, a su vez, en dos tipos, ¿no? Uno llamado el famoso, ¿no es cierto? El famoso EPA. Y el otro, el famoso, el DHA. El EPA es para ustedes conocido como el eicosapentaenoico. Eicosa, ¿no es cierto? Eicosapentaenoico. Y el DHA es el famoso docosahexaenoico. Pero nunca te va a venir, ¿no? Suficiente. ¿Quiénes son los ácidos grasos esenciales? El linoleico y el linolénico. Normalmente yo me acuerdo que en mi época, cuando se comía pescado, mi madre no nos dejaba comer el negrito del pescado, porque decían que era malo. Pero es bien rico. Yo me acuerdo que esperaba que mi mamá se fuera para comérmelo yo. Y hoy en día sabemos que ese negrito del pescado es el que contiene los ácidos grasos esenciales. ¿No es cierto? Obviamente que también importa la edad para poder consumirlos. Claro, tiene que ser pasado los 2 años, porque antes de eso no podemos metabolizar las grasas. Funciones. ¿Qué función tiene el lípido? Reserva energética. Por ejemplo, el triglicérido. ¿Qué función tiene? Estructural. Ejemplo, el fosfolípido en las membranas celulares. Aislante eléctrico en la vaina de mielina. Amortiguador, el triglicérido. Hormonal, las hormonas sexuales. Entonces tiene varias funciones. ¿Ya está? ¿Habrán entendido hasta ahí? ¿Lo que es un lípido? ¿Sí? ¿Qué significa hidrófoba? Que es insoluble en agua. ¿Se entendió a todos? ¿Listos? ¿Hasta ahí se entendió la pequeña clase? Sí, ya está. Pasamos a la siguiente lámina. La siguiente lámina ya tienes que tener cuidado. Lípidos es lo que más molesta. Los lípidos, hemos dicho que son insolubles en agua, pero son solubles en solventes orgánicos, sobre todo apolares, como el benceno, la acetona, el alcohol. Los lípidos son ternarios, tienen carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Ven la tajada de la torta? Díganme, ¿quién tiene la tajada más pequeña? ¿Quién de los tres tiene la tajada más pequeña? ¿El carbono, el hidrógeno o el oxígeno? ¿Quién tiene la tajada más pequeña? El oxígeno, dando a entender que siempre en el lípido el oxígeno se encuentra en menor cantidad. Un gramo de lípido puede brindar hasta 9,5 kilocalorías. Acuérdate que un carbohidrato brindaba solamente 4,1. Este le brinda 9,5. Se clasifican en saponificables si pueden formar jabones. Insaponificables si no forman jabones. Saponificables, los simples, siendo el más importante el glicérido, como el triglicérido, y las ceras como la cutina. Compuestos como los fosfolípidos, el glicerol fosfolípido, y el famoso grupo lípido, como el cerebrosio. Y los insaponificables, los que no tienen ácido graso,
derivados, siendo dos importantes, el esteroide, el terpeno y el famoso eicosanoide. Este es el esquema que debemos manejar todos para poder entender lípidos. Y de aquí lo que viene es interesante. Pregunta número uno. Todos los lípidos, ¿sí? ¿Tienen ácido graso en su conformación? ¿Verdadero o falso? ¿Todos los lípidos tienen ácido graso en su conformación? ¿Verdadero o falso? La respuesta es falso. No, pues. ¿Y cómo yo sé quién tiene ácido graso y quién no? Ah, aquí está, pues, la lámina. El que dice saponificable, estos sí tienen ácido graso. El que dice insaponificable, no tienen ácido graso. Entonces, cuando presentan ácido graso, mis queridos alumnos, los que tienen ácido graso son los que realizan la reacción de saponificación. Y ellos son los que realizan el proceso llamado de esterificación. Esterificación. Ya está, la esterificación. ¿Está? La formación del enlace éster, que deben tener cuidado. ¿Da? Muy bien. Ojalá que sí. Los insaponificables no tienen ácido graso. Por lo tanto, los lípidos derivados, o sea, el esteroide, el terpeno, no tienen ácido graso en su conformación. El oxígeno siempre está en menor cantidad, ya lo sabíamos. Bien, empecemos a conocer quiénes son lípidos simples, los que tienen un alcohol y un ácido graso. Se pueden dividir en glicéridos y en céridos. Glicéridos, acilglicéridos o grasas simples, se caracterizan por tener una esterificación de 1, de 2 o 3 ácidos grasos con el alcohol llamado glicerol, cuyo nombre químico correcto es propanotriol. A entenderlo, escuchen, miren, ahí va. El más importante es el triglicérido, llamado grasa neutra. Ese es el glicerol. Es el glicerol. El glicerol es un alcohol. Un alcohol. Él se junta con un ácido graso. Se llamará monoglicérido. Él se junta con dos ácidos grasos. Se llamaría diglicérido. Él se junta con tres ácidos grasos. Se llamaría el triglicérido. En cada uno de estos señores, el enlace se llama enlace éster, y se liberó una molécula de agua. Acá se van a liberar 3 moléculas de agua. ¿Qué es un triglicérido? El que tiene 1, 2, 3 ácidos grasos, el nombre de tri, unidos al alcohol llamado glicerol. Ese es un triglicérido. El triglicérido es el más importante de todos porque es la que almacena energía en forma prolongada. Es la que se encuentra, el profesor Guamas, que está gordito, tiene gran cantidad de triglicéridos. ¿No es cierto? Céridos, las ceras. ¿Cómo se forman? Primero su función, recubren y protegen principalmente de la humedad. También hacen reacción de esterificación entre el ácido graso con un alcohol monohidroxilado de cadena larga. ¿Quiénes son los céridos más conocidos? La cutina, la cera vegetal. La cera de abeja, llamado el palmitato de miricilo. La lanolina, la cera de la lana. El cerumen, la cera del conducto auditivo. El espermaceti, que es la del famoso, del profesor Guamash, del cachalote. No te vayas a olvidar eso. Glicéridos y ceras. Lípidos simples porque tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Ya está. Ahora vamos a conocer a los lípidos compuestos. Y acá sí necesito tu atención, por favor. Lípido compuesto. Poseen alcohol, ácido graso y otros. Son anfipáticas, tienen una zona hidrofílica y una zona hidrofóbica. Se pueden dividir en, estos señores pueden tener, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, otro bioelemento. En este caso, fósforo, fosfolípido. O glúcido, glucolípido. El fosfolípido está presente en las membranas celulares. Y se le simboliza de esta manera al fosfolípido. Este es un fosfolípido, donde la parte de arriba es la cabeza, que se caracteriza por tener carga y se dice que es polar. Y la cola no tiene carga, se dice apolar.
Cuando un compuesto lipídico tiene un lado con carga y otro lado sin carga, a eso, mi querida Ruth, se le llama anfipático. La que tiene carga es la hidrofílica y la que no tiene carga es la hidrofóbica. Chévere. El fosfolípido puede ser el glicerofosfolípido o puede ser el esfingofosfolípido. ¿Qué cosa, profesor? El glicerofosfolípido se diferencia del esfingofosfolípido en que el glicerofosfolípido tiene como alcohol al glicerol y el esfingofosfolípido tiene esfingosina. Es la única diferencia. Acá está glicerol, en el otro va a estar esfingosina. El glicerol unido a un ácido graso. A ver por el chat, ¿cómo se llama cuando un glicerol se une al ácido graso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? A ver si están atentos a la clase o ya están almorzando ahí. ¿Cuál sería? Glicerol con un ácido graso. ¿Cómo se llama eso? Uno, dos y tres. Uy, uy, uy. Fueron ya, volaron ya. Muy bien, Machelo. Excelente, Marcelo. Solimar, muy bien. Monoglicérido, claro. Así están atentos. Si juntan dos, diglicérido. Pero aquí el tercero no se va a unir un ácido graso, se va a unir a un grupo fosfato. Se va a unir a un grupo fosfato. Y es por eso que se llama fosfolípido, glicerofosfolípido. Siendo dos los más importantes. La fosfatidilcolina, llamado también lecitina, y el fosfatidiletanolamina, llamado también cefalina. Ellos dos son considerados los fosfolípidos más abundantes en la membrana celular. En cambio, el esfingofosfolípido tiene como alcohol ya no glicerol, sino esfingosina. Ejemplo, la esfingomielina. La esfingomielina. ¿En dónde se encuentra? En la vaina de mielina. ¿Y dónde está la vaina de mielina? La vaina de mielina es el que se encuentra en el axón neuronal, permitiendo y favoreciendo una mayor velocidad, ¿no es cierto? Una mayor velocidad de la transmisión del impulso nervioso. Glucolípidos en las membranas citoplasmáticas neuronales, porque van a tener glúcido. Pero acá hay una palabra que debes tener presente. Tú que ya tienes experiencia, cuídate de esto. El glucolípido es la unión de una ceramida con un azúcar. Profesor, ¿y qué es la ceramida? Pocos profesores trabajan el término ceramida. La ceramida es la unión de un ácido graso con el alcohol esfingosina. La ceramida es la unión de un ácido graso con el alcohol esfingosina. Y ten cuidado con eso. Callao vino. Por ejemplo. Claro, callao vino. Por ejemplo. Ya está. Por ejemplo, el esfingofosfolípido, este también es una ceramida. Profe, ¿y por qué no está clasificado acá? Ah, porque este tiene fósforo. Entonces ya es un fosfolípido. En cambio, aquí están las que tienen el azúcar, pero no tienen fósforo. Ah, ya, ya. El cerebrócido y el famoso gangliósido. El cerebrócido se caracteriza porque tiene como azúcar a la glucosa o a la galactosa. En cambio, el gangliósido va a tener un oligosacárido. Ah, ya, profe. Y esa es la diferencia entre un cerebrócido y un gangliósido. ¿Por qué se llama cerebrócido? Porque se encuentra en el cerebro. Oh, gangliósido en los ganglios. Oh, ya está. Los dos a nivel del sistema nervioso. La nota es para los fanáticos. La nota, así chiquitito, para que nadie se dé cuenta. La lecitina y la cefalina son los fosfolípidos más abundantes en la membrana celular. Son los fosfolípidos más abundantes en la membrana celular. Chévere. Y vamos a ver, para terminar, el lípido derivado. Los lípidos derivados no tienen ácido graso. Y no tienen alcohol ni enlace éster. Por eso se llaman derivados, porque derivan de otras situaciones. Se clasifican en esteroides, terpenos y los eicosanoides. Esteroides son los que tienen al núcleo ciclopentano peridrofenantreno. ¿Cómo, profesor? Al núcleo ciclopentano peridrofenantreno. Y el núcleo ciclopentano peridrofenantreno, más importante que se obtiene de él, es el llamado colesterol. El colesterol es un esteroide que se forma a partir del núcleo ciclopentano peridrofenantreno.
Pero el colesterol, a su vez, es un precursor orgánico, porque a partir de él se forman otros compuestos, como los ácidos biliares, que permiten la emulsificación de las grasas, la vitamina D, que permite la absorción de calcio, la aldosterona, que favorece la absorción de agua y sodio, el cortisol, que es un proceso antiinflamatorio, las hormonas sexuales, estrógeno, progesterona y testosterona, la ecdisona, que es la metamorfosis de los insectos. Entonces el colesterol es el precursor orgánico. Tú no te puedes olvidar del colesterol jamás. El colesterol es tremendamente importante. Ahora, el colesterol se encuentra solamente en, ¿no es cierto?, los animales. Las plantas no tienen colesterol. Cuidado. ¿Ya está? Muy bien, señorita Solimar. Así que, ojo, pestaña, ceja y oreja. El colesterol presente en la membrana de animales. Y en las plantas, ¿qué cosa habrá? Para tu libro, el estigmasterol. Solamente porque eres alumno, eres mi mega alumno. ¿No es cierto? Y en los hongos, el ergosterol. No te vayas a equivocar, ¿eh? Te equivocas. Un lapo virtual, ¿eh? Un lapo virtual. Ya veremos algún día para qué. Por ahora, métete eso en tu cabecita. Terpenos son derivados del isopreno o llamados isoprenoides. Ya está, ahí tenemos uno, el pigmento que da el color. A ver, el caroteno, ¿qué color da? El caroteno, ¿qué color da? La clorofila, ya, pues, todo el mundo tira, ¿no? Verde. ¿Y el caroteno, qué color da? ¿Alguien se acuerda? Muy bien. Y pensé que estaban descansando ya. Muy bien, Ana. Excelente. Ya está. Vitaminas K, E y A. Mira, la vitamina K, E y A es terpeno. La vitamina D es esteroide. Pero los dos son lípidos. Ubiquinonas, el mentol, el fitol, eicosanoides, son derivados del ácido araquidónico. Ahí tenemos dos: las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos. Bueno, muy bien. ¿No es cierto? Ojalá que hayan entendido algo de los famosos lípidos. Muchas gracias. Entonces vayamos a hacer hora. A hacer hora. Empecemos. Dime la respuesta sin fallar. No me vayas a fallar, ¿eh? Por favor, te pido encarecidamente. Ya. Excelente. Excelente. Voy a pasar rápido porque tenemos 5 minutos nomás. Muy bien. ¿Cuál nos quedamos? Muy bien, Luis Ángel. Excelente. Excelente. Ya está. Uno más difícil. Ya está. ¿Cuál será tu clave? ¿Cuál será tu clave? Muy bien. Sinónimo de glucosa es la palabra dextrosa. Excelente. Vamos con el número 4. Ya está. Primero díganme quién es. Ya me dijeron la clave. Ya, muy bien, Giovanita. La clave está bien, Giovanita. ¿Quién es? ¿Quién es ese que se obtiene? ¿Quién es ese señor que resulta de la transformación de la caña de azúcar? ¿Quién es ese señor? Grande. Muy bien. Claro. El disacárido de la caña de azúcar se llama sacarosa, pues. La sacarosa. Muy bien. Y por eso que la respuesta es disacárido. Excelente, muchachos. Vayamos con la número 5. ¿Ya está? Sin fallar, por favor. ¿Ya está? Sin fallar, por favor. Vayamos con la 11. Muy bien. De Muy bien. La respuesta sería la alternativa dedo, la quitina. La quitina, cuidado, no confundir con la queratina. La queratina es una proteína que se encuentra en el pelo, las uñas.
¿no es cierto? La quitina es un carbohidrato. Es uno de los pocos carbohidratos que tiene nitrógeno en su conformación. Ya está. Ya. Es un polisacárido de reserva sintetizado en los animales y en los hongos. Animales y hongos. ¿Con cuál se quedan? Sofi, muy bien, Yang también. Perfecto. Dedito. Dedito. Dedazo. Glucógeno. ¿Ya está? A ver, de los tres que quedan, ¿quién es el polisacárido más abundante de la naturaleza? De los tres que quedan, ¿quién es el polisacárido más abundante de la naturaleza? La alternativa A. Muy bien. 7. Despacio, con calma, sin fallar. A ver, que dos nomás contestan. Tienen que contestar todos. Excelente. Cuidado que se equivocarse, ¿eh? Se han equivocado, creo, algunos por apurado, ¿eh? ¿O no? Algunos, como la quitina, sirven además como elemento estructural. Profesor, ¿y por qué no puede ser la celulosa? Porque no es de reserva, es estructural. Y se repite dos veces lo mismo, mira, a ver. Chamáquina, qué error, qué horror. Felizmente que la clave es la B. Nos salvamos. Vamos con la número 8. A ver. Las grasas se forman al unirse un alcohol con 1, 2 o 3 ácidos grasos. Mediante una reacción conocida como ¿qué? ¿Qué marcas como respuesta? Sin equivocarte. Ya hay 4 nomás. Tienen que ser todos. Tienen que ser los 24 alumnos. Muy bien, Giovanita. Giovanna está terrible hoy día. Marquito es buen alumno. Bravo, Marquito. La respuesta es esterificación. Muy bien. Reacción, esterificación. ¿Está bien o no? Glucosidación, glúcidos. Aminación, proteínas. Fosforilación, para que se forme fósforo, como el ATP. ¿Ya está? 9. A ver, listo. Los lípidos son principios inmediatos, altamente energéticos, y cumplen varias funciones en los seres vivos. ¿Cómo? ¿Con cuál se quedan? Ay, ay, ay. Excelente, Sofi, Jocelyn. Muy bien, Luz. Giovanita, ¿qué pasó? ¿No contestaste esa vez, Giovanita? ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Ya se cansó Giovanita, ya está almorzando Giovanita. Muy bien, Marco. Ahí está Dani. De atrás, Dani. Dani de atrás está viniendo. Protector térmico, es obvio. ¿Y quién es el que regula la temperatura? El agua. Lubrica articulaciones, el agua. La información genética, ácido nucleico. Ácido nucleico. Ya, la última para descansar. ¿Qué marcarían? ¿Cuál sería? Uy, ¿qué pasó? ¿Nadie contesta? Ay, simple. Ay, simple, pues, claro que sí, simples. Así de sencillo, ¿no? Profe, no, ¿por qué dice complejos? Dice que además de él, entonces complejo. ¿Me entiende la idea o no? ¿Sí, todos? ¿Estamos? Muy bien. Ahí está, Giovanni. Jesse. Ya, muy bien. 11. Son los más abundantes. Ahí está la lecitina y la cefalina. La lecitina y la cefalina son los lípidos más abundantes en las membranas celulares. Están formando una bicapa. ¿Cuál es tu respuesta? En la pregunta número 11. Muy bien, la C. Muy bien, Chelo. Muy bien, Chelo. La letra C de casita. Vamos con la número 12. Sin fallar. La cosa es no cometer errores. ¿Eras?
Ceras. Excelente. Las ceras. 13. El colesterol es un precursor orgánico porque a partir de él se obtiene ¿a quién? ¿A quién se obtiene? Muy bien, la famosa vitamina D, llamado también colecalciferol, ¿ya? El otro nombre de la vitamina D es el colecalciferol y participa en el metabolismo del calcio, en el metabolismo del calcio. ¿Ya está? Y aquí te quiero ver. ¿Con cuál te quedas? Muy bien, Marquito, la D. La vitamina K, la E y la A son terpeno. Por favor, cuidado con el sinónimo, ¿ya? Cuidado con el sinónimo. ¿Listos? Atiendan un minuto nomás, cuidado. Cuidado con el sinónimo. Cuando les digan la vitamina A, el sinónimo es la palabra retinol. ¿Ya está? Cuando le digan la vitamina, ¿no es cierto? La vitamina D, ¿no es cierto? El sinónimo es colecalciferol o simplemente calciferol. Cuando le digan la vitamina K, cuidado con el sinónimo, cuidado con el sinónimo. Los sinónimos a veces molestan. A veces molestan, ¿no? Muy bien, mi querida Sofía. Vitamina K, la famosa menadiona. ¿No es cierto? Muy bien. Cuando le digan la vitamina, ¿no es cierto? Vitamina. Caracho, escribe bien, pe profe. Ya está, la vitamina. Ya, E, ¿no es cierto? La vitamina E, el tocoferol. El tocoferol. ¿Ya está? ¿Sí? Cuando yo estaba preparándome en la academia, me acordaba la palabra queda para recordarme que lo que queda. Lo que queda son las liposolubles, las vitaminas liposolubles. ¿Por qué? Porque había el BC, el complejo B y la vitamina C. Esas eran las hidrosolubles. Y yo me acordaba, en son de broma, yo BC mojadito, hidro, BC mojadito, para acordarme que el complejo B y la vitamina C son hidrosolubles y las demás son liposolubles. Y tengan cuidado que la vitamina D es esteroide y la K, la E y la A son terpenoides. Deben tener cuidado con eso, por favor. ¿Sí? Muy bien. Entonces la 14, la clave. Oye, no hay clave. La 14, ¿cuál es? Muy bien. A ver, vamos con la 15. Indique la secuencia incorrecta. ¿Cuál sería el incorrecto? ¿Cuál sería el incorrecto? ¿Con cuál se quedaría? ¿Cuál sería? Ya está perfectamente claro que sí. Así que cuidado con lo que. Ya. Muy bien. Para todos, miren, miren, atiendan a lo que voy a escribir. ¿Ya está? ¿Sí? La glucosa es el monosacárido más importante que brinda energía. ¿Está bien? Entonces es el monosacárido energético por excelencia. ¿Ya está? Todos estáis bien. Para que ingrese a la célula, para que ingrese a la célula, ¿de quién lo necesita? Necesita de la hormona insulina. ¿Ahora sí entendieron? ¿Qué hace la insulina? La insulina es como el portero que abre las puertas de la membrana para que entre la glucosa. Entonces, ¿cuál es la cantidad de glucosa normal en sangre? Eso se llama glicemia. ¿No es cierto? La glicemia. La cantidad normal de glucosa en sangre. Glicemia. ¿Ya está? Nunca te olvides. ¿Y por qué viene todo esto, profesor? Ah, es que viene la palabra hipoglicemia. Y la palabra
hiperglicemia. Y siempre hago la misma pregunta, ¿sí? Los diabéticos, ¿por qué se caracterizan? Los diabéticos, ¿por qué se caracterizan? ¿Porque tienen poca glucosa o mucha glucosa en sangre? ¿Por qué se caracteriza? ¿Qué me dices tú? Un diabético, muy bien, Sofía, Vanita. Muy bien. Y es por eso, porque ellos lo que tienen menos no es la glucosa, lo que tienen menos es la insulina. Por eso decimos que la diabetes es una enfermedad hiperglicemiante. Por eso se dice, ¿no? Para que a veces no, ya está muy bien. Demasiado bien, chicos. Ya está, chicos. Se pasaron, ¿ah? ¿Eh? Muy bien. Caracho, está mejor que el profesor. Ya está. Muy bien, jóvenes. Bien, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Bueno, ya la próxima nos quedaremos un poquito más tarde, pero por hoy día, suficiente. Muchas gracias a todos, chicos. Nos esperamos la otra semana con mayor cariño. Para acostar a ti, Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias a todos, más bien. Muy agradecido a ustedes y a la señorita tutora, ¿no es cierto? ¿No? Muy amable. Ya está. Cuídense Gracias, mucho, chicos. profesor. A Que ustedes, tenga buenas señorita, muy amable. tardes. Muy buenas tardes a todos. Permiso, Bien, muchachos. chicos, hemos culminado el día y les recuerdo que mañana a las 8 tenemos una asamblea de estudiantes, así que por favor sean puntuales. 8 en punto, les mando el link para que se conecten. Nos vemos.